Era un biólogo brillante que se unió a Constelación un par de años antes que yo. Murió. ¿Por qué no la gustó? Sonreía cuando yo volvía de viaje. Brillaba más que cualquier estrella. Exacto. No podemos saber las consecuencias de decisiones que no tomamos. El resto no son más que elucubraciones. Pero las decisiones que sí tomamos no parecen tan remotas, ¿verdad? Erwin se fue hace ya más de 20 años. Es curioso cómo los recuerdos afloran cuando menos lo espera uno. No he hecho más que darme espacio y tiempo. Han sido años. Pero quizás haya llegado el momento de pensar en serio. A lo mejor acepto tu oferta más adelante. Necesito tiempo para pensar en mis cosas. Y ya que estamos, creo que me haría bien distraerme un poco con alguna aventura. ¡Ay, pobre! Vale. Vale. Deberíamos ir a echarle un vistazo a la consola del puente. Puede que nos hayan dejado una nota o algo. De hecho, sí, espérate. Porque había otro camino ahí. Hostia, hola. Atacando al enemigo.
Y aquí es donde empezamos. ¿Ves? Pero, por ejemplo, esta mina sí es nueva. Al menos más nueva que... No, no se ha repetido tanto como la anterior. Vaya forma más rara de empezar una conversación. ¿Estás hablando con...? Vaya forma más rara de empezar una conversación. Supongo. ¿Tienes más libros o puedes comprarme algunos? Con páginas de verdad, un lomo y todo eso. Me he gastado la paga para libros y papá no quiere darme más. Así que... ¿libros? No dejes que te dime para sacarte créditos. Su paga para libros me está llevando a la bancarrota. Papá, no hablábamos contigo. Añadas. Tira el libro de... ¿Qué tipo de libros te gustan? Me gustan los de teoría cuántica y astrofísica. O los de ciencia. O de caballos. ¿Sabías que la velocidad de un caballo fue la velocidad máxima que alcanzó la civilización hasta que llegó la revolución industrial? Toda la sociedad se basaba en los caballos. Imagina cómo debieron de ser de verdad. Creo que olían mucho, en el buen sentido. Venga, toma. Papá, tus amigos son los mejores. Ah, ya la has liado. Te va a dar la brasa con los libros un día sí y otro también. Un pequeño precio que pagar por mi formación. Ahora la pregunta importante. Pizza, ¿ingrediente favorito? Y por favor, no digas queso. Papá siempre está con el queso. ¿Has oído eso, papá? ¡Carne! ¡Te superamos en número! ¿Siempre podemos pedir una de cada? ¡No! ¡Tú pierdes! He decidido que me quedo. Tienes el sello de aprobación de Cora. Y... me he dejado el sello en la nave de papá. Pero imagínatelo en el brazo. ¡Cora te da su visto bueno! ¡Qué mona, tío! Vale. Nueva Atlántida es el faro de la humanidad en esta época, o eso dicen. Aunque ese epíteto quizá debería otorgarse según la tasa de supervivencia. Este lugar es una deliciosa reliquia donde destacan la esperanza, la determinación y la ciencia. Espero que las dependencias disponibles sean de su agrado. ¿Por qué? ¿O
os preocupaba que no fuera Mira qué edad. Para la misión. Me dais envidia. Intenté seguir algunas pistas, pero volví con las manos vacías. Pueden aparecer en cualquier sitio, ¿sabes? Incrustados en una roca o en las manos de un vendedor que no sabe lo que tiene. Son asombrosos. ¿Qué pistas estás siguiendo? Un par de escaneos del ojo, pero parece que tú has llegado primero. Eso me pasa por escoger la ruta con mejores vistas, ¿eh? A veces se me van los ojos y me quedo mirando la colección sin darme cuenta, pensando en qué significa. Puede que así se sintieran nuestros ancestros cuando alzaron la vista a las estrellas por primera vez. No se limitaron a quedarse embobados mirando las estrellas. Exploraron, probaron cosas. La ciencia nos trajo al espacio, no el soñar despiertos. No estoy de acuerdo. ¿Qué sentido tiene la ciencia si no es el de hacer posibles los sueños de la humanidad? ¿Y de dónde salen esos sueños? No todos los sueños son agradables. Opino como Noel. El trabajo es lo que nos hace avanzar. Tú estás conmigo, ¿no? ¿Ciencia o sueños? ¿Cuál es la auténtica musa de la exploración espacial? A ver. Debate serio. Porque yo soy de los que piensan que justamente la ciencia es la forma de cumplir un sueño. O ver si ese sueño tiene fundamento, al menos. Pero sin la ciencia no se cumpliría ese sueño nunca. Esto... ¿Estás bien? No. Pero esto... ¡Exacto! No nos podemos olvidar de lo que nos hace humanos. Los genes y la evolución es lo que nos hizo humanos, Mateo. Está claro que los dos tenéis que volver al colegio. Muchos animales tienen sueños, pero la ciencia solo está al alcance de los humanos. Pero bueno, me acabo de dar cuenta de que he acaparado toda la conversación. Andrea y tú deberíais estar celebrando la victoria que habéis conseguido. A mí no me disgusta participar en los debates. Ha estado bien saber la opinión del resto. Pero es verdad que nuestra colaboración ha logrado su objetivo. Gracias por la ayuda. No tengo nada que objetar. A ver qué más encontramos por ahí. Noel, estoy extrayendo datos interesantes de esos artefactos nuevos. Dile que se reúna conmigo a bordo de la estación. Gracias. Pero no era necesario. Lo hemos logrado. Espero que las dependencias disponibles sean de su agrado. Vale. Vamos a vender. ¿Lo que haces? ¿Llegaré? No, no voy a llegar. Menos mal que los trayectos son rápidos. No me gusta confinarme en espacios pequeños repletos de desconocidos. Esa estatua es de mi agrado.
¿Se habrá respetado la idea original del artista o iría cambiando el diseño a medida que se desarrollaba? Vale. Sí, si pertenece a tu nave, seguro. Claro. Joder. Gracias por venir. Espérate un segundo. Vale. Sí, espero que encuentres todo lo... claro. No, vender.